una ruta alterna que comunica de Sanarate al departamento de Jalapa. Ahí sucedió lo siguiente: un camión que se dirigía por este tramo carretero a excesiva velocidad, que trataba de esquivar a estos vehículos, chocó en contra de estos dos vehículos livianos, dejando a 4 personas heridas y una persona fallecida, de la que se encuentra tendida en la cinta asfáltica, como podemos observar. Se trata de una mujer que tampoco se ha conocido su identidad, porque recuerde que las personas, las que iban en estos vehículos, fueron trasladadas con urgencia a un centro asistencial porque presentaban en su mayoría heridas graves. No han podido identificar a la víctima, la persona que lamentablemente perdió la vida en este sector. El lugar se encuentra totalmente cerrado porque ya llegó la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, han acordonado el área y la ruta permanece bloqueada por el momento. Bueno, TN23 o TN Todo Noticias siempre está en búsqueda de más detalles y profundizar la información de manera inmediata. Justamente nuestro corresponsal Cristian Oliva de Jalapa nos tiene más detalles sobre este terrible incidente que una vez más deja a esta familia enlutada, a esta mujer que hasta este momento no se ha identificado. Cristian, ¿qué más nos tienes en esta mañana con esta tragedia? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar en TN23, efectivamente un mortal accidente de tránsito, pues como ustedes lo mencionaban, ya ha dejado a su primera víctima mortal, quien es de sexo femenino, y pues hasta el momento no ha podido ser identificada. Como ustedes recalcaban, 4 personas resultaron gravemente heridas y hasta el momento no han podido brindar mayores datos a socorristas de bomberos municipales y bomberos voluntarios, quienes atendieron esta emergencia que se produjo específicamente a la altura del kilómetro 53.5, a pocos metros en donde se ubica la calzada Flora de Ramos, en el ingreso principal al municipio de Sanarate, El Progreso. El accidente de tránsito se produjo sobre la cinta asfáltica de la ruta alterna que de este municipio conduce hacia la cabecera departamental de Jalapa. En este accidente de tránsito se vieron involucrados 3 vehículos, entre ellos 2 vehículos de tipo liviano, en donde se conducían las víctimas y la persona fallecida. El accidente de tránsito fue producido por la imprudencia de un piloto automovilista de un camión que a excesiva velocidad tomó esta ruta alterna y al momento de intentar rebasar a los vehículos ocasionó el accidente de tránsito que ha cobrado la vida de una persona. Hasta el momento, como volvemos a mencionar, no ha podido ser identificada. Ya autoridades, en este caso Policía Nacional Civil, ya se encuentran acordonando el área, el cual pues se ha bloqueado temporalmente el paso, y ya han coordinado a fiscales del Ministerio Público para poder ya levantar lo que es el acta de rigor de la persona fallecida para ser trasladada a la morgue del INACIF y así poder liberar posteriormente, luego de las diligencias de ley correspondientes, la ruta, que es muy transitada por varios pilotos automovilistas que se conducen del municipio de Sanarate hacia la cabecera departamental de Jalapa. Ya se han coordinado a investigadores del Ministerio Público para poder realizar los trabajos en este lugar, en donde ha quedado la persona fallecida a un costado de los vehículos accidentados, el cual es un pequeño camioncito, y también un pick-up, el cual ha quedado completamente sin cabina. Es en donde se conducía lo que es la víctima y las 4 personas que se encuentran gravemente heridas en el hospital del departamento de Guastatoya. Nosotros estaremos ampliándoles más detalles ya con nombres de las personas heridas y asimismo pues ampliarles información sobre de quién se trata la persona que ha quedado fallecida en este lugar. Esto es lo que podemos nosotros trasladarles hasta este momento. Yo regreso con ustedes a los estudios centrales de TN23. Bien, gracias Cristian Oliva por los detalles que nos trasladas. Realmente preocupante lo que está sucediendo en esta carretera alterna para poderse conducir del municipio de Sanarate, El Progreso, hasta Jalapa. Cabe mencionar que ahora esta ruta se encuentra cerrada porque justamente ahí esta mujer continúa en la cinta asfáltica luego de haber fallecido, y otros 4 integrantes de esta familia fueron conducidos hacia el hospital de Guastatoya para ser atendidos de emergencia con un estado de salud bastante grave. Así que vamos a continuar monitoreando lo que está sucediendo, Claudia, evidentemente, para dar a conocer qué sucede con los otros 4
4 miembros de esta familia, y es que la cabina deja, por supuesto, en evidencia lo que sucedió. Este impacto fue bastante fuerte y esperamos que se recuperen pronto, por supuesto.